Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. En minutos conversamos en exclusiva con la renunciante presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, en medio de una crisis ministerial, crisis política que ha escalado hasta este punto. La crisis total del gabinete, eso pasa cuando renuncia la jefa del gabinete, en este caso la señora Mirta Vázquez. El presidente Pedro Castillo, sin embargo, a través del Twitter, dijo que él había decidido toda esta situación, que él había decidido estos cambios, lo dice allí. He decidido renovar y conformar un nuevo equipo y agradece el apoyo de Mirta Vázquez y ministros de Estado. Esto fue escrito a las 3:23 de la tarde, después de la reunión que tuvieron a la mañana ambos. 3:28 ingresa esta carta, la carta de la señora Mirta Vázquez, que fundamentalmente dice, a ver, allí, detengámonos ahí, por favor, congela el... dice que hay situaciones provocadas por grupos opositores, pero otros por temas asociados, lamentablemente, a posibles actos de corrupción y irregularidades cometidas por funcionarios de alto nivel de esta administración. Eso es fuerte, muy fuerte. Y todo esto deviene, como lo dice en el párrafo 3, de la crisis en el sector en el Ministerio del Interior. Recordemos que salió el señor Avelino Guillén y Avelino Guillén a la mañana en IDL dijo que la señora Vázquez había sido maltratada. Y el dato es que desde las 7 de la noche no se tiene hora de salida. De momento parece que no han salido. Desde las 7 de la noche están Guido Bellido, Valdemar Cerrón y Kelly Portalatino en Palacio de Gobierno. Preocupante, ¿no? El señor Guido Bellido está en Palacio. Bueno, en Central de Informaciones, Bellido dijo que ya sabíamos, así estoy citando, desde mediados de diciembre, todos estos cambios. Escuchemos. En realidad ya se tenía previsto este cambio todavía de a mediados de diciembre. Creo que es nada más que la confirmación de algo que ya se había previsto frente a los diferentes resultados del periodo de la señora Mirta Vázquez, ¿no? Congresista Bellido, ¿nos está diciendo entonces que ya se tenía prevista la salida de Mirta Vázquez del gabinete ministerial? Bueno, yo creo que a nivel nacional y nosotros también en la bancada habíamos visto que no había mayor resultados en el periodo de la señora Mirta Vázquez y eso definitivamente tenía que terminar con una renovación del gabinete para pasar a un gabinete mucho más sólido, un gabinete... Señora Mirta Vázquez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenida al programa y lamentamos cómo se han devenido las cosas y además le agradecemos porque usted todavía tiene síntomas de COVID, como lo anunció hace unos días, y con COVID y todo ha escrito la carta de renuncia y ha tomado esta lamentable decisión. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la entrevista. Creo que es un momento difícil para el país. Yo también quiero lamentar. Creo que cualquier situación de inestabilidad es contraproducente, no solamente para un gobierno, es contraproducente para la población en general, ¿no? Que siempre está esperando que se le resuelvan los problemas del día a día, que se responda a los grandes objetivos del Estado, ¿no? Exactamente. ¿En qué momento siente usted que esto ya no va más? Bueno, en realidad, a ver, hemos tenido en las últimas semanas muchas preocupaciones que las hemos ido planteando al presidente, ¿no? Respecto a cómo asumimos una tarea muy importante, el tema de las grandes reformas, ¿no? Creo que hasta ahora hemos estado haciendo intentos primero por abordar los temas de urgencia para el país que tienen que ver con la... afrontar el tema de la pandemia, el retorno a clases, hemos estado muy ocupados en los temas económicos, etcétera, pero también hay que plantear el camino de las grandes reformas. Entonces, había una preocupación, pero claro, el tema de la crisis del Ministerio del Interior termina siendo un detonante. Y como yo he expresado en mi carta, creo que
Esta crisis no es un momento más, no es cualquier crisis. En realidad es la expresión de lo que está pasando en el Estado. Estamos en realidad muy filtrados con temas de corrupción y hay que asumir de manera firme, digamos, y tomar decisiones lo más drásticas posibles para que esta situación se revierta. Finalmente es un pedido de la población. Pero yo finalmente estos días no encontraba una respuesta contundente, no hemos llegado a un acuerdo el día de hoy con el presidente respecto a quién debe liderar este ministerio tan sensible. ¿Qué le plantea el presidente? Bueno, yo le planteé la renuncia. ¿Qué le plantea el presidente en esta reunión? ¿Y qué le plantea usted? Bueno, después de que ayer conversamos incluso en un último intento con el ministro Avelino Guillén, el tema de su permanencia y el doctor Avelino fue muy sincero al decir cuáles eran las condiciones para poder continuar en un ministerio tan importante y expuso todas las problemáticas que realmente eran realmente cosas muy gruesas, ¿no? Pero bueno, al final se toma la decisión, el presidente toma la decisión de aceptar su renuncia y el día de hoy yo le dije que ya que se había aceptado esta renuncia, pues tendríamos que garantizar una persona con la solvencia moral, digamos, con esas capacidades que tenía el doctor Avelino Guillén para llevar adelante un ministerio que además está en medio de una situación muy caótica. Y él plantea y este señor Chávarri, ¿no? Tenía un nombre. Él tenía un nombre de un coronel de la policía y realmente yo sí objeté esa propuesta, no por quién se trataba, sino porque creo que no puede ser que justamente en el sector policial se meta o se proponga liderarlo a un propio policía que creo que finalmente no va a garantizar objetividad y a lo mejor no va a poder proponer los cambios drásticos. Claro, pero digamos, si uno escucha así sin saber tanto detalle y dice, oiga, pero un policía, así nomás porque es policía o porque había otro dato u otros datos que usted manejaba respecto a los antecedentes de Chávarri. Sí, yo suelo cada propuesta que me hacen filtrarla, ver que no tengan antecedentes y eso es un requisito para mí mínimo, ¿no? Que las personas no presenten ningún tipo de antecedente. ¿Y qué encontró usted? ¿Qué objetó usted en Chávarri? Bueno, sí tenía algunos antecedentes, el tema de digamos que tampoco era una persona que por lo menos representaba una figura lo suficientemente sólida para llevar adelante un cambio en este momento crítico. A lo mejor en otro momento podría ser, pero en este momento me parecía que no era el perfil que necesitábamos y se lo dije así abiertamente al presidente, ¿no? Y yo tenía algunas propuestas, le pedí al presidente que llamara a estas personas, pero al final me dijo que no, que él insistía, digamos, en su propuesta y creo que ahí al no llegar a un acuerdo, pues yo había considerado ya esta posibilidad de que no lleguemos. Yo le planteé primero verbalmente como corresponde y le dije, mire, acá tengo una carta y la voy a ingresar como corresponde. ¿Y él qué dijo en ese momento? Bueno, conversamos amigablemente, incluso él un poco, en un momento me dijo por qué mi decisión de querer, dijo una palabra muy bonita, ¿no? Dijo, ¿por qué ahora quiere abandonarnos, no? Entonces, y yo le dije, no es un abandono, pero creo que sí es importante tener claro que si no llegamos a acuerdos, usted probablemente necesita otro tipo de liderazgo, presidente. Lo hablamos en términos muy cordiales, él me agradeció. Y bueno, yo he salido tranquila, digamos, incluso he tratado de ingresar la carta lo más discretamente posible, porque mi interés no es de ninguna manera salir a cuestionar al gobierno. Yeah. Y lo que sí me llamó la atención es el tuit que publicó. Pero bueno, más allá de eso le iba a preguntar, porque él dice en el tuit que él decidió estos cambios. ¿Fue así de verdad? Mire, yo en verdad, yo ya venía
considerando la posibilidad de la renuncia, yo se le echo ver si es que no se cumplían estas condiciones mínimas. Y hasta los últimos minutos que hemos conversado, él, como le repito, me dijo que no esperaba esta renuncia, pero bueno, al final la aceptó. Claro, pero entonces el presidente mintió. En realidad. ¿No? Mire, yo no sé si él, porque yo, en honor a la verdad, quiero decir lo siguiente. Yo he salido de hablar con él en una conversación entre ambos y él me pidió que ingrese el documento por mesa de partes y yo se la he entregado a uno de sus asesores y este asesor se llevó el documento y no regresó más en 15 minutos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. ¿Eso a qué hora fue? Y bueno... Eso debe ser como a las 3:20 más o menos, ¿no? Ya. Y entonces lo que han hecho, y yo ahí nuevamente quiero en realidad expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene, que muchas veces hacen que él cometa este tipo de errores, ¿no? En lugar de visibilizar lo que es, es cierto lo que ha ocurrido, pues toman estas decisiones tan equivocadas de no, mejor publiquemos una cosa diferente. Yo en verdad lamento eso, ¿no? ¿Quién o quiénes son estos asesores que describe usted que suelen conducir al presidente a errores? Bueno, él tiene un equipo de asesores. Yo el día de hoy además se lo dije abiertamente que... él debiera reconsiderar el tema de quién es el entorno más cercano, porque ustedes han visto que varias veces se cometen muchos errores en el gobierno y yo sí siento que esa es una responsabilidad de quien a él lo asesora, está en contacto directo, ¿no? Uh-huh. Y tiene todo un conjunto de personas que estos últimos días, además... han provocado una crisis innecesaria de gobernabilidad, están acusándose unos a otros, se han sacado denuncias. Bueno, sí. A mí eso sí me preocupa. Yo ahí sí quisiera ser. ¿Pero los puede usted identificar? Y decir que, ¿los puede identificar? ¿El señor Jaico es uno de ellos? Mira, es que hay varios, ¿no? El señor Jaico solo es el secretario general, pero hay asesores directos del presidente, que son varios y... Yo particularmente siento que ahí hay un problema y que es el entorno del presidente el que debería cambiar, ¿no? Hay un señor Castillo. Sí, hay un señor Viverto Castillo. Él. Camacho, otro. Bueno, hay varios en realidad. Estos que, señores son los que toman son decisiones. Parte de su entorno directo. Estos señores son los que toman Yo percibo decisiones. Y estos señores han conducido a esta crisis, dice usted. No, no a esta crisis, pero creo que sí toman decisiones a veces inadecuadas o le aconsejan al presidente decisiones inadecuadas. Mm. Y bueno, eso lleva a cometer a veces errores. Claro, ¿no? El presidente, digamos, los escucha y suscribe esos consejos y los aplica. Pues yo diría que efectivamente atribuyo a que debe ser este entorno porque muchas veces nosotros conversamos, los propios ministros, con el presidente, claro. Vemos que tiene otras posturas y de pronto cambia de posición y eso debe ser porque conversa con alguien, ¿no? Entonces, sí, yo siempre he encontrado un problema en la gente que lo rodea, ¿no? Usted en su carta, segundo párrafo, dice que, bueno, durante este tiempo han sobrevenido varios momentos de crisis provocados por grupos opositores, pero otros por temas asociados, y cito, lamentablemente, a posibles actos de corrupción o irregularidades cometidas por funcionarios de alto nivel de esta administración. ¿A quiénes se refiere, señora sí. Vázquez? Me estoy refiriendo a todas estas denuncias que han salido en general respecto a, por ejemplo, nombramientos indebidos, uh-huh. Personas que interfieren para que se ponga una persona en determinado cargo. Uh-huh. Lo que pasó con el señor Pacheco, etcétera. Uh-huh. Creo que
todo eso en realidad evidencia que sí hay una serie de temas que están vinculados con corrupción y sobre los cuales siento que se tienen que dar señales claras que se quiere, atacar este tipo de situaciones anómalas, que hay que tomar decisiones firmes y bueno, yo me refiero a esa carta. Usted también se refería, digamos, en esos actos de corrupción a estas denuncias de corrupción en los ascensos en la Policía Nacional, y si es así, ¿cuánto para usted de esa corrupción salpica al presidente Castillo? Mire, yo no tengo elementos como para decir cuánto eso puede vincular, sobre todo al presidente de la República. Eso está en investigación. Pero creo que sí, lo que está claro es que han habido por lo menos funcionarios, ¿no? Que estaban en el despacho presidencial que sí están acusados de haber cometido una serie de irregularidades. Entonces, yo lo que pido es que haya una investigación profunda y que se muestre la disposición de que desde presidencia, desde el gobierno, se quiere apoyar eso, ¿no? Claro. Este conjunto de asesores que usted ha descrito esta noche, ¿pueden haber conducido al presidente a recibir esta noche a Guido Bellido, Valdemar Cerrón y Kelly Portalatino? ¿Qué le dice a usted este giro de timón? Que podría ser un giro de timón hacia el despeñadero, ¿no? En realidad, varias de las cosas que el presidente asume, decisiones que él toma, tiene que ver con los consejos que su entorno le da. Recuerden que muchas veces ha hecho reuniones inexplicables con exministros de Economía y nunca nos comunicó nada, con empresas y no nos comunicaba a los ministros nada, o con políticos que no sabemos nosotros qué rol estaban jugando en ese momento o cómo se quería que sea su aporte al gobierno, a la gobernabilidad. O sea, son cosas que han estado corriendo de manera aislada, por fuera del gabinete, y entonces eso eran cosas que organizaban los asesores y que el presidente llevaba adelante por consejo de los mismos, ¿no? Entonces no suele escuchar mucho a su gabinete, escucha a los asesores. Y a veces asume ciertas posturas y ha sido él a veces respetuoso cuando les hemos planteado ciertas posiciones, digamos. Claro, respetuoso, pero al final no les hacía caso, digamos. Al final a veces se tomaban otras decisiones para nosotros inexplicables y bueno, en verdad para nosotros ha sido complejo eso, pero en el gabinete hemos hecho muchos esfuerzos, sobre todo en los últimos meses, para llevar adelante y concentrarnos en los grandes objetivos más allá de algún escándalo que se presente, digamos, en el entorno del presidente, ¿no? El señor Guillén hoy en IDL dijo que usted ha sido permanentemente desairada y maltratada. Cuéntenos, por favor. Bueno, yo no diría maltratada ni desairada. Tampoco quiero ponerlo eso en esos términos. Avelino Guillén. Yo sí he sentido que muchas veces nos hemos sentido frustrados, y no solamente mi persona, varios ministros, ¿no? Porque intentábamos llevar adelante una serie de objetivos, queríamos tener más relacionamiento con el presidente, y de pronto había mucho desorden o el presidente no tenía tiempo para poder escucharnos a todos. ¿Por qué? Porque también eso tiene que ver con la agenda que sus asesores le arman, ¿no? A veces salía corriendo a una provincia. Al presidente le gusta mucho eso, pero en verdad también los asesores están para decirle eso, ¿no? Hay que también priorizar algunos temas importantes de Estado que se tiene que discutir con los ministros. Entonces nos sentíamos un poco frustrados, y no solamente mi persona, respecto al tema de cómo tenemos mayor relación, digamos, con el presidente mismo, ¿no? Ajá. Ahora, ¿en qué momento, señora Vázquez, se rompe la confianza? Porque una decisión así no se toma, pues, de buenas a primeras. Usted dice que se han producido una serie de acontecimientos, y lo que recuerdo yo es que usted, a mediados de diciembre aproximadamente,
dijo que se iba a presentar una lista de visitantes al inmueble del pasaje Zarratea. Y luego usted se tuvo que desdecir porque dijo que no había la lista o en todo caso se iba a ver. ¿Ese fue un hecho también de quiebre, un punto de quiebre en su relación con el señor Castillo? No. Bueno, de alguna manera sí, pero fíjense, cuando el tema de Zarratea, que todo el mundo decía, hay lista, no hay lista, yo lo que pasó ahí en concreto fue que cuando salió todo este asunto de que él estaba en la casa y lo visitaban aparentemente varias personas, yo conversé con él e incluso delante del secretario, el doctor Jaico. Y bueno, dijimos, ¿cómo responder a esto? Porque le preguntamos y él nos explicó que en realidad él a veces iba a la casa, pero ocupaba el último piso y que no siempre recibía a todas estas personas, a veces venían a visitar también a la familia y tal. Entonces, en un momento se nos ocurrió y le dijimos, pero ¿y quién lo visitaba usted? Y bueno, él dijo, yo, a mí los que me visitan son maestros que me quieren saludar o mis familiares, etcétera. Entonces, se nos le planteamos esta salida porque usted no elabora una lista de personas y las transparenta. Y bueno, él aceptó. Y dijimos, bueno, eso va un poco a aliviar las críticas y la gente, también las desconfianzas de la gente, ¿no? Pero después, en verdad, siendo que el presidente estaba dispuesto, ya el asunto se judicializó y llegó, ya tiene un abogado él, y en realidad ellos dijeron, bueno, presentar una lista a quién, cómo. Y su abogado habló un día conmigo y me dijo, mire, las personas que lo han visitado lo vamos a decir, pero en la medida que nos vayan a llamar las autoridades. Entonces, ¿y eso a usted le dije, bueno, le pareció razonable? ¿Usted estuvo de acuerdo con esa respuesta? Yo en realidad le expresé mi posición, que yo creía que por transparencia, que por confianza de la gente, debería él decir algo, ¿no? Y señalar lo que nos había señalado a nosotros, que eran personas que eran de su entorno y tal. Pero ahí hubo pues también un asesoramiento legal para él, también de sus asesores, y finalmente no se concretó. Y claro, a mí me han preguntado hasta el final dónde está la lista. Yo he aclarado que una lista formal obviamente no había, porque nunca se hicieron, conforme a lo que señala el presidente, un acto de Estado, ¿no? Y no había algún recepcionista, no había una lista formal, pero sí el presidente podría haber hecho lo que yo decía, un ejercicio de memoria, ver quién me visitó y decir eso transparentemente, salir y publicitarlo. A mí me parecía que sí, pero finalmente la estrategia de su abogado, de su de la gente que lo rodea, le decía, pues no, no es conveniente que saque una lista, si ya está judicializado, mejor preséntela en las autoridades. Pero bueno, claramente ahí había, perdóneme, ahí había claramente una discrepancia de fondo entre usted y el presidente y sus abogados, ¿no? Yo se la expresé a él, a su abogado, y yo le dije, bueno, porque usted invocó si es la que transparencia. No había esa decisión, a lo mejor se debió de decir, porque finalmente quien queda, digamos, en una situación compleja soy yo, como presidente del Consejo de Ministros, que salió a anunciar eso, ¿no? Pero bueno, en verdad yo también ahí discutimos el tema y también ya al final tuve que respetar la estrategia legal y bueno, ya al final yo, como dije, bueno, ese es un asunto que se tendrá que ocupar su abogado. Yo finalmente, a mí me han pedido la lista N veces, si yo hubiese siquiera visitado esa casa o alguna vez hubiese sabido que ahí se reunían, a lo mejor yo podía elaborarla, pero lo no dependía que, de mí. Claro, ¿no? Lo que usted escribe es una percepción, usted me dirá si lo siente también así, pero lo que usted describe es un punto de quiebre en la relación. Sí, a lo mejor esa es una situación incómoda, pero también lo hablamos y él, el presidente también me explicó, mire, el abogado y hay una estrategia y bueno, yo también
en alguna medida digo, bueno, ya lo comprendo, ¿no? Y finalmente yo dije, esos asuntos judicializados que se ocupe su abogado. Y yo me he empezado a ocupar, como ustedes han visto todo este tiempo, dijimos, nos enfocamos en los objetivos urgentes de país y entonces hemos estado organizando el retorno a clases, hemos estado organizando el tema de la atención de la vacunación, el tema de los convenios colectivos, atendiendo este desastre que se presentó con Repsol, ¿no? Organizando el sistema de respuesta. Bueno, nos hemos embarcado en eso. Yo creo que ya pues los asuntos que tenían que ver con el presidente y sus responsabilidades ya deberían ser respondidos por su abogado, ¿no? Ahora, ¿por qué el presidente termina respaldando a Gallardo y no a Guillén? Y además, también parece un maltrato la manera en la que Guillén finalmente fue renunciado, o él renunció. ¿Por qué cree usted que se empecina el presidente en respaldar a Gallardo? La versión que da el presidente es que no está respaldando a Gallardo. Él, lo que nos dijo al doctor Avelino y a mí, nos dijo que en realidad él pensaba que era un tema que se podía resolver entre ellos hablando y que él no veía venir la renuncia. Por eso es que en realidad no hizo nada. Eso le explicó al doctor Avelino, que no era una falta de respaldo a él, y es más, le ofreció que iba a separar a Gallardo en ese momento, o sea, ayer, ¿no? Así. Entonces. Sí. Y Gallardo efectivamente en la noche sacó un tuit diciendo de que iba a separar al señor Gallardo, pero también a la vez aceptaba la renuncia de Avelino Guillén, ¿no? Que es una cosa también que en verdad yo hubiese preferido que lo hablemos nuevamente él y yo, ¿no? Yo no tuve conocimiento de esta decisión que iba a tomar, ¿no? ¿Y eso es lo que gatilla su renuncia? Yo creo que ya estábamos en una situación en la que teníamos ya nuestros desencuentros, nuestras diferencias. De hecho, hoy cuando le presenté la renuncia, hablamos sobre eso y le dije, presidente, yo siento que hemos llegado a un nivel de diferencias que no hemos podido superar, ¿no? Y él me dijo, sí, es verdad, tenemos diferencias, tenemos formas de pensar a lo mejor diferente. Y claro, concluimos en que a lo mejor sí, pues este era el momento como de entenderse mi paso al costado, ¿no? Porque de todas maneras, el hecho de que yo renuncie, sabíamos que trae una crisis y yo, mi intención nunca ha sido provocar mayor crisis para este gobierno, menos en la situación en la que se encuentra el país, ¿no? Pero ¿se ha dado cuenta usted que Vladimir Cerrón, por ejemplo, o Guido Bellido han saludado, si no aplaudido, su renuncia? ¿Qué le dice a usted eso? Sí. Bueno, no es una novedad que ellos estaban pidiendo mi renuncia desde el primer momento que yo juramento, ¿no? Hubo ahí incluso un quiebre con Perú Libre por el hecho de haberme nombrado como primera ministra, y desde el día 1 sistemáticamente ellos se pronunciaron en contra mía, no me dieron la confianza, la parte de la bancada. Y los últimos meses ha habido mucha presión, los últimos meses del año hubo mucha presión porque me sacaran. Sin embargo, el presidente, yo tengo que reconocer que ahí él se impuso porque vio los resultados más bien que teníamos como desde la PCM, y bueno, incluso él hizo un agradecimiento público y me pidió que sigamos adelante, ¿no? Porque yo siempre le he ido preguntando, presidente, cuando usted determine, bueno, uno puede dar un paso al costado, ¿no? Y justo a finales de año él me pidió más bien que sigamos adelante, me agradeció el rol que estaba asumiendo y bueno, hemos seguido, ¿no?, en el trabajo. Supongo que el presidente no le pidió consejo o una consulta previa para otorgar o no una entrevista a Fernando del Rincón. No, yo no me había enterado. Es más, Jaime, yo esas cosas, por ejemplo, son las que yo digo, ¿cómo es posible que
se planifique desde sus asesores, porque yo sé que son sus asesores los que planificaron estas tres entrevistas seguidas, y el presidente, yo no lo supe hasta el mismo día en que se dieron esas entrevistas. Entonces yo estaba muy sorprendida, porque creo que sí se hubiese podido trabajar mejor esas entrevistas, en la medida que incluso nosotros desde los ministerios, la PCM maneja mucha información que se podía poner al servicio del presidente por las posibles preguntas que se pudieran hacer, ¿no? Y yo me vi muy sorprendida cuando me enteré que no solamente esa entrevista se iba a dar ese día, sino que ya se había producido, ¿no? El presidente viene a verme y yo le digo: presidente, sé que va a tener una entrevista, tengo aquí un dossier de datos, y él me dice: no, la entrevista ya se produjo, ¿no? O sea, usted a las carreras le preparó un ayudamemoria, ¿no? Un paquete de datos, sí, para que él lo tuviese. Un paquete de datos que creo que le podían ser útil, y resulta que cuando me entero ya la entrevista incluso se había producido. Entonces yo también le he expresado al presidente esa molestia, porque cosas así importantes, que son temas no solamente de hacer un, digamos, darle una entrevista a un periodista, lo que significa, digamos, una... Que haga este tipo de presentaciones, es un ejercicio de transparencia también, y creo que por eso todos tenemos que colaborar en que ese tipo de relacionamiento con los periodistas sean lo más cuidadoso posible, ¿no? Tranquila. La señora Vázquez todavía tiene algunos síntomas de COVID. Ya vamos a terminar la entrevista, señora Vázquez. Lo que usted está describiendo ahora, esto de la entrevista de CNN, que usted no sabía, ¿cómo la jefa de gabinete no va a saber que va a darle una entrevista a una de las cadenas internacionales más importantes del mundo? Entonces, sí, supongo que usted después le dijo algo. Mi queja. Advierto, anticipo que a usted la entrevista le habrá parecido un desastre, pero como a muchos, me incluyo. Pero después usted le dijo algo. Sí, yo en verdad hablé con el presidente y le dije: pero ¿cómo así, presidente? No se comunica una cosa tan delicada como esto, ¿no? Yo creo que es importante, y yo siempre le he animado a que pueda salir, a comunicar, a tener otro tipo de relacionamiento con el periodismo, pero creo que no se puede hacer de manera irresponsable. Yo le dije que sí estaba muy sorprendida por esta decisión, y que no la hayamos sabido a tiempo, ¿no? Que hubiésemos podido ayudar un poco. Ahora, usted debe haber leído, digamos, comentarios, recortes. Esta crisis, digamos, hace que mucha gente comente y todo lo demás. ¿Siente que estamos un poco a la deriva en este momento? Es decir, con lo que usted está contando, la verdad es que nos quedamos más preocupados de lo que estábamos al comenzar la entrevista, porque es muy errático, desleal, juega en pared con sus asesores, hace a un lado al gabinete. Yo recuerdo que cuando usted vino aquí presencialmente el 16 de diciembre, usted dijo que sí iba a haber un cambio en el gabinete, que se iba a producir en el momento apropiado, pero ¿no siente que está dejando usted el gabinete? Era lo que le correspondía, ¿no? Pero ¿no siente que estamos más a la deriva, o estamos francamente a la deriva en este momento? ¿El señor Castillo cree usted que tiene las condiciones para conducir el país por los próximos 4 años? Yo creo, Jaime, que las cosas deben ponerse en su real dimensión. Sí hay problemas en el gobierno, sí hay. Yo creo que una de las cosas, los cuellos de botella más importantes en este momento, es el entorno que rodea al presidente, que creo que no le sabe dar los mejores consejos, que no es gente con las capacidades y con las calidades, incluso
que tiene que tener alguien para que asesora al gobernante más importante del país. Creo que ahí tenemos un problema crítico. Pero por lo demás, mire, si, y eso lo digo por experiencia propia, si el gobierno tiene un buen gabinete, un gabinete que logra cohesión, que eso también nos ha costado mucho, a mí me ha costado mucho, pero si se logra un gabinete ahora con cohesión, con liderazgo, digamos, se pueden hacer muchas cosas. Mira lo que el año pasado, en medio de todas estas crisis, de este caos, hemos podido sacar los objetivos más urgentes adelante, el tema económico, el tema de la vacunación, el tema del manejo de los conflictos, el tema de llevar adelante el objetivo de retorno a clases, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas cosas, Jaime, pero creo que se podría hacer muchas cosas más y mejorar la eficiencia del gobierno del presidente Castillo si tuviera un entorno que sea el más adecuado, el más ecuánime. Pero de verdad usted cree que... decidir. ¿Usted cree que va a pasar eso de verdad? Es decir, una cosa es lo que uno confía y otra cosa es lo que... Es cuestión de decisión. Claro, exactamente. Claro, pero mire usted lo que nos está contando de las decisiones erráticas y que solo escucha a sus asesores. Entonces, si estos asesores le arman la agenda al presidente y lo mandan donde del rincón, no le consultan a usted, lo que se dice en términos coloquiales, la puentearon. Son estos asesores los que lo van a conducir. Miren, ya se aparecen Guido Bellido, Valdemar Cerrón en la puerta del Palacio. No hemos visto una persona que pueda responder a una cierta línea de lo que usted está planteando, es decir, que pueda continuar con las reformas que usted había iniciado desde la jefatura del gabinete. Entonces, a eso nos referimos. Sí, por eso es que lo planteo abiertamente, Jaime, porque creo que si se soluciona esa parte... tan crítica que tiene el presidente, podríamos tener un presidente que ejerce mejor su liderazgo, que tiene un mejor acercamiento y trabajo conjunto con su gabinete. Eso complementado con un buen gabinete, creo que nos puede volver a encauzar. Yo, en verdad, quisiera apostar y justamente planteo esto abiertamente para que el presidente lo tenga en cuenta. Hoy al despedirme le dije, presidente, su entorno es el problema. Yo creo que se puede seguir haciendo un gobierno. Él me dijo que lo iba a considerar. Entonces, bueno, pero le dijo también a Guillén que lo iba a sacar a Gallardo y al final lo sacó a él también. Sí, la pero palabra, todo ¿no? La palabra pasa justamente por quien escucha, ¿no? La palabra, ¿no? La palabra se va desprestigiando conforme uno miente o no es leal, digamos, ¿no? ¿Usted todavía le tiene confianza al señor Castillo o algo se ha quebrado después de esto? Yo tengo todavía un margen de confianza en un presidente que además yo le he dicho, ¿no? Presidente, yo creo que usted sigue encarnando la esperanza de un pueblo que, sobre todo de esa parte del pueblo más discriminado, ¿no? Entonces, yo sigo teniendo fe en los cambios en un gobierno diferente de propuesta, pero sí se tiene que asumir errores, ¿no? Algunos rumores apuntan a que sería el señor Ceballos, actual ministro de Salud, quien lo suceda. Le tome la posta. ¿Sabe usted algo al respecto? No tengo conocimiento, Jaime, al respecto. ¿El señor Franque se va a quedar o no? ¿Sabe usted? Tampoco lo sé. Son personas muy valiosas. Pedro Franque es una persona muy valiosa en economía. Yo esperaría que el presidente valore eso y no solamente lo conserve, sino potencie mucho más el rol que él tiene, ¿no? Bueno, ha sido Mirta Vázquez, renunciante presidenta del Consejo de Ministros, contándonos detalles de lo que finalmente devino en su renuncia. Le agradecemos mucho por esta entrevista, Mirta. Que tenga usted muy buenas noches y que se recupere pronto del COVID-19, ¿sí? Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. No sé ustedes, ¿ah? Pero nos quedamos más preocupados que el comienzo, ¿no? Estos asesores, según dice la señora Vázquez, son los que
conducen al presidente a estas decisiones erráticas, ¿no? Estos asesores como Ramón Camacho, ¿no? Viverto Castillo, ¿no? Los que lo llevan al presidente a conducirse en este destino errático, ¿no? Y le ha dicho la señora Vázquez al irse, lo último que le dijo fue: cuídese, porque el problema es su entorno. ¿Entenderá el presidente? Nada está dicho. Vamos a la pausa y regresamos con Rosa María Palacios y Fernando Tuesta para analizar esta entrevista y lo que está pasando, porque nada está dicho.